justificación de solicitárselo? Porque tenía problemas económicos, tenía abogados que tenía que atender, que tenía temas de diferentes índoles, de hacienda, abogados y demás, y que lo necesitaba. ¿Se lo pidió finalista, o sea, con alguna característica finalista, es decir, para atender a esos pagos? Me dijo que sí. ¿Se firmó algún tipo de documento? Yo, no. ¿Para prestar esta cantidad? ¿Por qué lo hizo a través de Migumi? Pues porque en aquel momento Carlos estaba en todos los periódicos, todo demás, y yo creí oportuno en hacerlo a través de Migumi y de Migumi. Esa cantidad luego se devolvió a Migumi a través del préstamo con garantía hipotecaria, ¿verdad? Sí. Don Miguel no se extrañó de que usted le pidiese ese favor, ¿no? ¿O era algo habitual? No, no, no nos dedicamos habitualmente a hacer. Fue concretamente le preguntó el motivo, el porqué de esos préstamos. Don Miguel, estoy hablando. Se lo explicó. Posteriormente, antes del préstamo con garantía hipotecaria con Portobán, se prestó también por don Miguel y Migumi 100.000 euros a don Borja Fabra Fernández. ¿Usted también intervino en esta operación? Yo, porque lo mismo, necesitaba el mismo para pagar, que estábamos bien preocupados, y vino el Borja. Sí, pero en esta ocasión fue Borja directamente el que se lo solicitó. O sea, ¿usted tenía relación de amistad con don Carlos y con su hijo Borja? No, yo tengo relación de amistad con Carlos. Pero en esta ocasión fue Borja el que directamente atendió y le dijo que era para su padre. No, me dijo que era para el entorno familiar, que necesitaban, que tenían problemas y que tenían muchos problemas. ¿Y la decisión del de préstamo con garantía hipotecaria en relación con la vivienda esta de Oropesa del Mar también fue a petición del el entorno de la familia de Carlos Fabra? Sí. Necesitaban más dinero. Necesitaba más dinero, que necesitaba más dinero, y ahí ya tomé la decisión de hacer el crédito, el préstamo sobre un hipotecario sobre la vivienda que se ha hecho. ¿Y por qué en esta ocasión se hizo a través de Portobán y no de Migumi? Pues porque ya era una cantidad que realmente lo que estaba necesitando el entorno familiar importante, y yo consideré que debíamos de cambiar y hacer deshacer el devolver el préstamo anterior y convertirlo todo en un préstamo hipotecario sobre la vivienda de, te he dicho, no, si es Benicàssim o Oropesa, de Oropesa, ¿no? Sí. ¿Y usted sabía que esa vivienda ya estaba hipotecada? Sí, yo sabía que había una hipoteca de sobre 1 millón de euros, lo que había, pero estaban pagando y quedaba que sí, 1 millón, me parece, o 1 millón y algo, o menos de 1 millón. Alrededor de 1 millón había una hipoteca de un banco anterior. Las condiciones.